Vienen cambios en Chivas, rumor fuerte, pero fuerte. Quédense aquí y vean el video hasta el final. Bienvenidos al palco Chivermano. Saludos, mi gente, ¿cómo están? Su amigo Roberto, también te mando un saludo desde Charlo, la ciudad reina. Gracias por estar aquí y gracias por apoyar el proyecto Palco. Mi gente, no se les olvide suscribirse al canal, darle like a este video, compartir, donde está la campanita, activarla. Por favor, es importante. Y también te quiero invitar a que participes por la jersey. Aquí abajito van a encontrar el link donde pueden darle un clic y los van a mandar directo al video para que ustedes puedan seguir los pasos. Así que, por favor, apoyen ese regalo, esa rifa. Mi gente, rapidito, vienen cambios en Chivas. No sé si, me imagino que se acuerdan que hace unas semanas atrás, cuando estaba la crisis en Chivas, el señor Ricardo Peláez salió a dar una conferencia de prensa, una entrevista, de la cual dijo: yo presenté mi renuncia y esa renuncia no me la aceptaron. Pareciera que no le gustó mucho al señor Amaury Vergara. Sí, pareciera que eso no le gustó, porque es exhibir, ¿no? Es como diciendo: mira, yo renuncié y tú no aceptaste mi renuncia, es tu bronca lo que viene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al señor Amaury no le gustó mucho esa entrevista que dio y la forma en que habló acerca de la renuncia que él presentó. Y también en la misma entrevista dice: no va a estar renunciando cada semana. Entonces, eso no cayó muy bien para Amaury Vergara y pareciera que Amaury Vergara se enojó con el señor Ricardo Peláez. Ahora, el señor Amaury Vergara pareciera que se puso bien duro. ¿Por qué? Porque empezaron los cambios, empezaron a jugar bien. Aunque uno no lo ve, supuestamente sí hubo jalón de orejas para los jugadores, para el técnico. El técnico cambió a línea de 4. Después de jugar tanto con línea de 5, cambia a línea de 4. Pareciera que sí se lo pidieron, tanto a Amaury como a Ricardo Peláez. Pero bueno, es otro tema. Y el señor Amaury Vergara no le cayeron muy bien las palabras, esas palabras que dio Ricardo Peláez. Y dijo, supuestamente dijo, por lo que hemos investigado aquí, nos hemos dado la tarea de investigar, es que el señor Amaury Vergara le pidió el campeonato al señor Ricardo Peláez. Así le dijo: aquí te vamos a evaluar al final de la temporada, pero la meta es ser campeón. ¿Por qué te di tantos millones de dólares? Lo que contrataste no sirvió. Perdón, han habido errores, han habido indisciplinas. El señor Ricardo Peláez, la verdad que se ha exhibido más de una vez. Ha dado entrevistas donde no dice nada. Estoy aquí para decirles que no hay nada. Entonces, hay varias cosillas que se le juntaron. Y al señor Amaury Vergara simplemente no le gustó cómo está manejando esta cuestión. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Supuestamente, si Chivas no... lo que le salvó a Peláez fue que ganaron esos 3 puntos de 9. Eso fue lo que le salvó. Pero ya literalmente tenía un pie afuera. Ahora, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es lo que tiene que conseguir para quedarse con Chivas Ricardo Peláez? Pues simplemente eso es el campeonato. Simple y sencillamente, Amaury afirmó que dijo: si tú no me das el campeonato, simple y sencillamente te vas a tener que ir de Chivas. Entonces le volteó el chirrión, como decimos, ¿no? Ahora ya el cuestionado es él, el señor Ricardo Peláez. Y sí, supuestamente, si Ricardo Peláez no es campeón, él estaría dejando, antes del Mundial, cuando termine el torneo, estaría dejando su puesto. A mí me llama la atención, me sorprendió honestamente la entrevista que dio Peláez y exhibe al dueño diciendo: yo puse mi renuncia. Me llamó la atención, yo pensé que no iba a haber reacción y pareciera que sí hubo, y el señor Amaury Vergara está muy molesto supuestamente. ¿Quién llegaría a su lugar? Bueno, perdón, hay nomás un nombre es el que suena, un nombre.
Y se llama Nelly Simón. Nelly Simón está trabajando ahorita con Chivas Femenil. Es una señora, señorita, como quieran decirle, es de primer nivel. Ha ganado con Chivas, ha hecho negociaciones. La verdad que tiene disciplina, muy educada, muy centrada, no anda jugando. Mujer, a mí me encantaría ver a una mujer de director deportiva, les soy honesto, ¿verdad? Pero, ¿cómo lo aceptaría el fútbol mexicano? Ya sabemos que todavía hay machismo, aunque nos duele decirlo, hay que decirlo, ¿verdad? Nelly Simón, si llega a ser la directora deportiva de Chivas, ¿verdad? Tendría que trabajar muy, muy duro para poder ser escuchada, para poder negociar, ¿verdad? Recuerden la famosa Cuervos, esta serie, donde es la mujer la directiva y lo que le cuesta a ella negociar préstamos o además a esta toma de donde se ríen de ella. Bueno, con Nelly Simón, por supuesto, esa es una serie, ¿no? Pero tiene algo de real. Nelly Simón ha comprobado más, ha demostrado más de una vez el carácter que tiene. Es seria, se respeta, tiene disciplina. Entonces, supuestamente Nelly Simón sería la que llegaría por Ricardo Peláez. A mí, en lo personal, me encanta la idea de tener una mujer de directiva. Me gustaría ver cómo se comportan los jugadores, cómo se comporta el fútbol mexicano, ¿verdad? Pero hay que esperar, aunque también Nelly Simón tiene ofertas supuestamente para irse a la selección femenil con todo esto que ha pasado, ¿verdad? Entonces, mi gente, yo les soy honesto. Si Ricardo Peláez tiene que ir, que se vaya, yo no tengo ningún problema. Pero si Nelly Simón llegaría, eso sería una noticia bomba para el fútbol mexicano. Honestamente, me encantaría verla, completamente me encantaría verla de directora deportiva de Chivas. Uf, sería, imagínense, ¿no? Imagínense, sería otro mundo. No, otro mundo porque es nuevo. No, no estoy diciendo que los cambios son buenos, hay que aceptar los cambios, ¿verdad? Entonces, bueno, esta sería la noticia. Y Ricardo Peláez, pues supuestamente ya tendría un equipo ahí que le estaría hablando, ¿verdad? Al oído, y casi, casi, pues sin comer no se va a quedar, sin trabajo también no se va a quedar, y supuestamente se estaría yendo a Necaxa como director deportivo de Necaxa. Entonces, mi gente, bueno, esta es la noticia, el rumor que está más fuerte y fuerte y fuerte. Así que, mi gente, bueno, aquí les dejo, opinen, denle un like al video, compartan, por favor. Así que, mi gente, gracias por su apoyo. Cuídense, que el Señor me lo bendiga. Y me voy siempre con lo mismo. Si te equivocaste, pídele perdón al Señor. Levanta la cara y no lo vuelvas a hacer. Así que no se les olvide suscribirse al canal, denle un like y comentar. Bendiciones. Vámonos. Ya es un hecho. El calabozo mundialista se va a Qatar. Estamos haciendo maletas. En Qatar nos está esperando. El calabozo mundialista viene cargado de sorpresas. No te pierdas nuestro camino con la selección mexicana. Dentro y fuera del estadio. Roberto Sarmiento, desde aquí, desde Charlo, en la cabina. Lalo, en el Croc Tuber. Y Pitu Fox, el Rocco, en Qatar. Tendremos las mejores exclusivas. Estaremos en vivo con todas las reacciones. No te pierdas el calabozo mundialista. El Pitufo, el Rocco, que va siempre. Dale like y activa las notificaciones. Donde está la campanita, dale un clic para que recibas todo, todo lo que hacemos de nosotros. Fresco, fresco desde Qatar. ¡Nos vemos en Qatar!